Muy buenas tardes, bienvenido a Punto Panorámico. Pasaron 5 minutos de las 19 y vamos con todos los temas locales. En este caso, reunión por el tren Sarmiento. En la tarde del día martes, el intendente municipal Ricardo Cuché se reunió con empleados ferroviarios, quienes plantearon las problemáticas que están teniendo con el ramal Merlo Lobos, el cual no solo afecta a personas usuarias, sino también a los trabajadores. El jefe comunal asumió el compromiso de acompañar los reclamos utilizando todos los mecanismos a su alcance. Aquí hablamos con Fernando Zarco, trabajador del ferrocarril, y con el intendente Ricardo Cuchet. Nos encontramos acá en la municipalidad de Marco Paz junto a los compañeros de la fraternidad, Martín Germán, el delegado gremial, el compañero Ramón Maldonado, directivo de la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentino. Nada, haciendo escuchar la voz de los trabajadores, como venimos de la semana pasada, trayendo a conocimiento a los usuarios y a los vecinos y al intendente de la necesidad que está, o por lo que está pasando hoy el ramal de Merlo Lobo. Nada, la realidad es que siempre encontramos gran aceptación de parte del intendente, de parte de los vecinos y los usuarios, en donde hoy pudimos, desde el lunes hemos podido implementar un diagrama alternativo, en donde reducimos el servicio, pero bueno, por lo menos garantizamos los tres trenes a Lobos. Para mí es una satisfacción poder recibir a los chicos de los distintos gremios, los trabajadores de ferrocarril, son también vecinos de Marcos Paz, los usuarios son vecinos de Marcos Paz, así que como en otras oportunidades, dando nuestro modesto pero sincero apoyo, justamente le estábamos charlando de que la semana pasada le habíamos mandado una carta de documentos desde el Ejecutivo a Ferrocarriles, en el Consejo Deliberante se está tratando el tema de una resolución, vamos ahora también a seguir acompañando con distintas notificaciones, obviamente sumarnos a la campaña del no cierre del servicio, vamos a estar monitoreando y acompañándolos muy de cerca, porque bueno, hoy la reunión es justamente para que los servicios dentro de los márgenes de seguridad se puedan seguir prestando, pero queremos y decíamos, como hemos tenido en otras reuniones, también poder soñar y planificar para adelante, porque entendemos que el ferrocarril es una columna vertebral del país. El país creció cuando el ferrocarril fue fuerte, llegó a cada rincón del país, y creo que, a ver, los vecinos de Marcos Paz, es parte de la historia de Marcos Paz, la creación del pueblo llega con el ferrocarril. Entonces, lo menos que podemos hacer, más allá que lo hacemos con suma satisfacción, porque somos vecinos, funcionarios, pero también usuarios. Familiarmente, justo contábamos, cuando se tiene este diagrama alternativo, que es entendible por una cuestión de seguridad, pero también, como a todos, nos desorienta y nos desencaja un poco. Entonces, cuando se venía avanzando y muy bien en muchos aspectos, y la gente, les digo, acá estamos 50 metros de la estación, enseguida es una caja de resonancia cuando el servicio se tiene que suspender. Pero bueno, acá vamos a estar acompañándolos como lo hemos hecho siempre. Ojalá este periodo pueda ser lo más breve posible para que se pueda volver a restablecer, y una vez que se pueda restablecer la cantidad de servicios con la normalidad, ajustando prioritariamente el tema de la seguridad para todos, también poder seguir proyectando nuevos servicios, mayor cantidad, mejorar los horarios. Yo creo que, bueno, hay una sana expectativa también, hay un cambio de gobierno en la nación y en eso tenemos todos cifradas esperanzas. Así que, en ese sentido, también agradecer a los chicos de la CGT regional, a Juan que está con el área de gremiales, seguir trabajando y, bueno, van a venir algunos días medio álgidos, pero seguramente va a andar todo bien. Thank you.
continuamos con más información y nos vamos reconocimiento al servicio. La Casa de Cultura tuvo lugar un acto institucional con el objetivo de reconocer homenaje a empleados y empleadas municipales que cumplieron 25 años de servicio a la comunidad. Cuento que en el día de mañana se realiza el almuerzo, ¿no? En homenaje, por supuesto, al Día del Trabajador Municipal. Aquí hablamos, en realidad vamos a escuchar el discurso del intendente Ricardo Cuchet. Yo creo que esto fue una linda tradición que se fue gestando, que continuamos, que le fuimos agregando algunos condimentos. Y en este sentido también creo que simbólicamente los 25 años es el reconocimiento a toda la familia y a los empleados y empleadas municipales, que en definitiva, con más tiempo o con menos tiempo, ponen lo mejor de sí para mantener, como lo digo en cada año, pero no me arrepiento uno solo de todos estos años, ponen en funcionamiento todos los días la inmensa maquinaria y engranaje que es el Estado municipal a través de sus empleados, porque digamos es una cuestión hasta filosofal. Nosotros entendemos y defendemos y priorizamos el rol del Estado en una comunidad. El Estado en un pueblo son los empleados y empleadas municipales. Y en los casos particulares como el Marcos Paz, que están presentes en un sinnúmero de actividades, hoy estamos homenajeando y dar la coincidencia de 25 años del área de obras, de servicios, pero digamos en las distintas oportunidades, en distintas áreas, tenemos un reconocimiento aparte especial, pero digamos permiten y ponen en valor todo ese esfuerzo y ese trabajo, insisto, que es diario, que es cotidiano, para que cada uno de los vecinos y vecinas de Marcos Paz puedan llevar sus vidas con mayor normalidad, la actividad familiar, la comunitaria. Estamos presentes en cada uno de los rinconcitos. Muchas veces, muchísimas veces, no se ve. Otras tantas a lo mejor ni siquiera se las pone en valor y en reconocimiento por parte de la comunidad. Por eso también lo quiero remarcar y agradezco la presencia de los medios. Porque a veces como vecinos, y uno agradece el acompañamiento, pero también el vecino de por sí, a veces para con el empleado y con el Estado municipal es hasta un poco quejoso, porque es demandante, exige, pero el esfuerzo que hacen a veces con las limitaciones, con los pocos recursos, con mucha pasión, eso marca distintivamente al empleado municipal por sobre otras actividades que son tanto más respetables, pero uno en todos estos años, en estos 15 años, ha aprendido como vecino, pero en estos años como funcionario, a poner en valor eso que a lo mejor antes como vecino no lo alcanzábamos a dimensionar. Y cuando podemos encontrarnos en oportunidades como esto, cercanas ya al Día del Empleado Municipal, hacerle este justo reconocimiento a empleados municipales que son vecinos y que han dado 25 años de servicio para con esta gran empresa que es el Estado Municipal, pero con esta vocación de servicio que siempre los caracteriza, para mí es un momento también de satisfacción, es un honor y es un orgullo poder en nombre de toda la familia municipal, en nombre de todo el equipo de gestión, en nombre de toda la comunidad de Marcos Paz, decirle simplemente gracias, pero un gracias muy grandote. Seguimos con más información y de Ejecutivo Municipal. En este caso, la cultura gana un espacio. El municipio de Marcos Paz firmó un convenio con el Club de Pesca y Caza local para que en el salón de dicha sede funcione un nuevo espacio cultural con múltiples actividades. Aquí escuchamos también el discurso del intendente municipal Ricardo Cuchet. En todos estos años, estaba la Casa de la Cultura, pero trabajando con los vecinos, con las instituciones,
se pudo recuperar, que en su momento estuvo en juicio, el cine, y se generó el espacio cultural, se pudo recuperar y poner en valor para la cultura, lo que es el paseo cultural, y nos fue quedando chico, y se pudo firmar y articular con el Club de Leones en la cueva, y de donde participaron ustedes en un montón de actividades, se lo puso en valor, seleccionaron las actividades, después resultaba chico, y también se continuó avanzando, y así también el Museo de Palio, y como todos los otros tantos lugares, y en este momento, en esta oportunidad, en lo que es el Club de Pesca y Caza, porque está todo justo dice así, Pesca y Caza, es lo raro de esto. Pero agradecer a los vecinos y vecinas que forman la comisión, que bueno, más allá de que mantienen su área, su secretaría, pudimos firmar este convenio, que es generar lo que era el salón del club para un nuevo espacio. Y ya recién describía un montón de actividades que se van a poder trasladar acá, que lo van a cuidar seguramente ustedes, que lo van a seguir poniendo en valor, que le van a seguir llenando de actividades, y que en definitiva yo creo que esto muestra también el perfil y la identidad que tenemos nosotros como pueblo, como una gran familia, que es vamos generando actividades. Y lo que yo digo, los problemas en positivo, es decir, nos resultan chicos después los lugares y los pocos los espacios. Y seguramente, hoy estamos acá, pero seguramente en no mucho tiempo habrá otras actividades, otros proyectos, otros vecinos, otras vecinas, y también con la generosidad de alguna otra institución, de alguna otra comisión, estaremos desembarcando y seguramente así seguirá, porque digamos, eso insisto, creo que pasa cuando las comunidades, los pueblos, las ciudades generan actividades, generan espacios, pero también participan. Porque uno podría recuperar el espacio, pero después queda un salón mustio, sin utilidad, sin uso. Y por eso me atreví, robándole algunos minutitos de su tiempo, a hacer alguna mención de algunos de los tantos lugares que justamente entre todos los pudimos ir recuperando, poniendo en valor y llenando de actividades. Hoy estamos acá, deseo de corazón de que sea utilizado en plenitud, que sea en beneficio de ustedes y de tantos otros vecinos y vecinas que puedan hacer las actividades que ya tienen programadas y que seguramente otras irán programando. Seguimos con más información. En este caso nos vamos a más voces, sí, escuchar todas las voces. El magazine informativo barrial Mate a Mate con Estelita se suma a programación de la nueva radio ubicada en La Loma, llamada 44 Noticias. El programa es conducido por Estela Costa. Él, además, tendrá lugar, ¿no?, dicho programa todos los días. De viernes, todos los días viernes, no hay bien dicho, de 9 a 10 horas, y proyecta hacer un espacio para que vecinos y vecinas puedan acercarse a dialogar acerca de sus actividades, eventos y propuestas. Aquí hablamos con el director de radio, Nicolás Tapia, y con quien conduce este programa Mate a Mate con Estelita, Estela Acosta. En esto que es darle voz a la gente de la barriada, ¿no?, que exista este estudio 44 Noticias aquí, la radio articuladamente con el sistema de medios públicos, con la Dirección de Comunicación Popular, eso, tenemos la posibilidad hoy acá junto a Estela Acosta, que va a arrancar con su programa, su primer programa, Mate a Mate con Estelita, que se va a tratar, bueno, de cosas bien de acá, bien del barrio, darle voz y visibilidad a la gente de acá. En ese contexto de ir sumando proyectos, también tenemos que arrancó el viernes pasado, que va a estar todos los viernes de 8 a 9 de la noche, el programa Buenas Noticias del pastor David Moreno, aquí también un pastor que nació acá,
digamos, y tema de religioso, hay que darle tema a espacio a todos, ¿no? También comunas, de la mano de la profesora Laura Funes, va a arrancar un programa todos los martes de la mañana para comentar las distintas cosas y que se hacen de comuna, que también es de alguna manera darle el servicio a la gente, la información, ¿no?, del Estado, cómo llega el Estado a la gente. Y bueno, también arrancó el programa de Charlie, bueno, que lo saben todos, y hay distintos proyectos que ya se están sumando para arrancar en diciembre. Así que nada, estamos muy contentos y haciendo eso, ¿no?, que comunicar es la tarea, y estamos dando voces a la gente de acá del barrio. Bueno, le dejamos con Estela, que va a ser la sí, famosa acá del 44. Hablamos con la protagonista. ¿Cómo estás, Estela? Bueno, primero que nada, felicitaciones por este nuevo programa y comentarle a la gente de qué se va a tratar. Bueno, muchas gracias, Aye. Bueno, va a ser un programa matutino, una vez por semana, los viernes de 9 a 10, y va a ser un magazine barrial, pasando información de todos los eventos que puedan surgir en cada barrio de todo Marcos Paz. Vamos a estar recorriendo, invitando a los vecinos. El programa va a tratar eso, ¿no?, de tomar mate a mate, como soy yo, que me caracterizo por el mate, interactuando con el vecino, que ellos comenten sus problemáticas, también sus eventos, y que vaya trayéndonos también esa parte de la información, que por ahí uno se nos dispersa con tantas noticias, y bueno, y que sea todo barrio a barrio, y va a abarcar todo lo que es zonal, llega al Zorzal, Bicentenario, El Hornero, Santa Catalina, bueno, ahí abriéndonos para todos. Y bueno, estoy muy contenta y agradezco a el espacio que nos da esta radio, La 44, junto a Moira, que también es, como estaba diciendo acá el compañero Nico, a Moira, a Guillermo, y agradecerle a Nico que bueno, acá estoy y emprendiendo con un nuevo emprendimiento que, oh, me encanta. Hoy es el Día de los Parques Nacionales. Las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Ricardo Curuche, homenajearon a Perito Moreno con una ofrenda floral. Ahí estuvo presente, por supuesto, el sistema de medios públicos de nuestra ciudad, y habló con el intendente municipal. Hoy es el 6 de noviembre, Día de los Parques Nacionales. El porqué, el motivo del homenaje, el reconocimiento de estos días, porque justamente fue cuando el perito, en su carácter de perito, él dona esas hectáreas para la creación de los que fueran los parques nacionales. Como bien ella decía, somos el tercer país del mundo. Él, como perito, le pagan, con todas las pinceladas, en su rol de trabajo para delimitar la frontera con Chile, le pagan con tierra. Entonces, de las tierras, él lo dona a principios de siglo, y recién 15 años después se crea por ley, porque tuvo que resistir mucho lobby de terratenientes, porque esa tierra la querían justamente otros. Y él, en esa visión estratégica que tenía, que permitió que la Argentina recupere, obtenga para sí prácticamente todo lo que es la Patagonia, con creatividad, más allá, digamos, de todos los calificativos que se le pueda colocar, pero digamos, para mí los tengo en el estante de prócer. Él estratégicamente elige esas hectáreas. Cuando le dan a elegir cuáles, él elige esas. ¿Por qué esas? Porque justamente esas es el único lugar que tenés un paso natural hacia Chile, donde la cordillera no afecta por una cuestión de niveles. Eso lo usaban los mapuches, era como una salida. Eso lo usó Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, que cuando visita la Argentina, recorre de Chile a Argentina por ahí. Eso lo usan cuando llevan la Virgen de Bariloche a Chile. Eso lo usan, ese paso lo usó el Che Guevara cuando hizo su gira por Latinoamérica, cruza por ahí. Digamos, es un lugar muy estratégico. Entonces, cuando él elige para la creación del que primero se llama Parque Nacional del Sur, después el Parque Nahuel Huapi, tomando también lenguas originarias, él dona eso.
Y después él termina pobre, porque en realidad termina en su casa, sin ningún bien material, pero él también en esa visión estratégica, él decía, ¿por qué el Parque Nacional? Todos pensamos, Parque Nacional, la flora, la fauna, el disfrute. Él decía que creando parques nacionales en donde puede llegar a haber conflictos, como con Chile, es la mejor manera de que no llegues a una guerra. Y en definitiva, donde él siempre buscó de poder definir los límites, siempre evitó el conflicto bélico con Chile, que es un país hermano, pero siempre hubo una zona de conflicto. Y el último ejemplo que se da después, o sea, muchos años después, es el Lago del Desierto. En los hielos continentales, donde todavía no está definido el límite geográfico entre Chile y Argentina, con la sabiduría de ambos países, dijeron vamos a crear parques nacionales. Lago del Desierto quedó para la Argentina, pero la zona, digamos, que no está delimitada, está en conformación de parque nacional. Vamos a los temas nacionales y te vamos a contar declaraciones del presidente electo Alberto Fernández en su viaje a México. Una que es muy fuerte, ¿no? Que muestra cuál va a ser su conducta, ¿no? De su futuro gobierno. Nunca debió ser un delito esto dirigido al tema del aborto. El presidente electo Alberto Fernández volvió a hablar durante su visita a México y volvió a referirse a la región al pedir darle al continente igualdad que no tiene y advertí que el gran desafío de América Latina es dejar de tener ese estigma que nos convierte en la zona del mundo con mayor desigualdad. Sin embargo, el mayor impacto tuvo su declaración sobre aborto al considerar que nunca debió ser un delito en Argentina. Yo no soy un hipócrita. Toda mi vida enseñé que aborto no debe ser un delito. No me cuesta decirlo, es lo que siempre he creído. Aborto es un problema de salud pública. Casi en soledad planteé el tema cuando tenía candidatos que me acusaban con ser amigo de Satanás por decir esto. Los derechos de las mujeres van mucho más allá del aborto, sostuvo Alberto Fernández. Agregó, a esta altura, los acontecimientos, creo que no debe ser un delito y que las mujeres deben acceder en las condiciones de asepsia que el Estado tiene que garantizar. Últimos temas nacionales y tiene que ver con el deporte, con el fútbol. La final de la Copa Libertadores de América al final no se va a jugar en Chile, sí se va a jugar en Perú. Lima acogerá la final única de la Copa Libertadores de América 2019 entre River Plate y Flamengo en lugar de Santiago. Anunció este martes a Conmebol mientras continúa la crisis social en Chile que deja hasta ahora 20 muertos. Nuevas circunstancias de fuerza mayor y orden público, análisis evaluadas con prudencia considerando la seguridad de los jugadores. Del público, las delegaciones motivaron la decisión de llevar la final de la Copa Conmebol Libertadores 2019 a Lima, Perú, y mantener la fecha del 23 de noviembre, destacó la matriz del fútbol sudamericano en un comunicado. La decisión de Conmebol, en conjunto con los presidentes de los clubes finalistas, las asociaciones de Argentina, Brasil y Chile, se tomó como consecuencia de la crisis social que tienen en jaque al gobierno del presidente Sebastián Piñera desde hace 2 semanas. Con esta última información, casi ya nos estamos despidiendo de este punto panorámico de este día miércoles. Vamos a la farmacia de turno. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la farmacia de turno del día de hoy.
cómo va a estar el clima los días siguientes? Estamos hablando de mañana jueves. ¡Qué calorcitos! 29 máxima, mínima de 16. El viernes, 26 de máxima, 14 de mínima. El sábado, 21 de máxima, 10 de mínima con lluvias, ¿eh? Así que bueno, atente, ojalá que no, por favor. Muy bien, nos estamos despidiendo. Esto ha sido Punto Panorámico, pero vos vas a seguir estando informado porque tenemos el minuto de noticias. Nos volvemos a reencontrar mañana, el jueves. Todavía no cerrando la semana, nos queda todavía dos días, ¿no? Jueves y viernes, por supuesto, los últimos días de la semana. Que tengan el mejor miércoles posible. Hoy el intendente Ricardo Curuchet hizo entrega de reconocimientos a empleados municipales con una trayectoria de 25 años de servicio y a la tesorera, quien se jubila con 48 años de empleada. También presentó a los nuevos contador y tesorera municipal. Personal de hidráulica trabaja en la limpieza de desagües sobre la ruta 40, como así también sobre la calle Monteagudo. Ayer el intendente municipal dejó inaugurado el nuevo espacio cultural de usos múltiples. Personal de obras y servicios trabaja en el nivelado de la calle Dardo Rocha y se trabaja en el preparado de calles en el barrio Martín Fierro para la colocación de piedras. Hoy, al celebrarse el Día de los Parques Nacionales, el intendente municipal, junto a funcionarios, colocaron una ofrenda floral en la Plaza Perito Moreno de nuestra ciudad.